Hola, ¿qué tal amigos míos? Mucho gusto, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es este siguiente video de lo que es nuestro tiro blanco. Vamos a estar aquí ahorita, vamos a posicionarnos. En este caso, como verán, acá estábamos siempre lo que es acertado. Hicimos la función de acertado. Ahora vamos aquí, vamos a nuestro módulo auxiliar y le vamos a poner este public. En este caso le vamos a poner este acierto. No, le vamos a poner este. Sí, mejor le vamos a poner aciertos. Acierto. Y le vamos a poner fallido. Que van a ser de tipo integer. Le vamos a dar también este public. Le vamos a dar este puntos. Puntos. Y le vamos a poner este punto que va a ser de tipo integer también. Muy bien, entonces ya después de realizar lo que son estas variables, vamos aquí donde está el doble clic. Aquí le vamos a dar donde está el acertado. Vamos a la función acertado, pero antes tenemos que inicializar nuestras variables. Nos vamos al menú o al formulario inicio. Vamos a poner acierto que va a ser igual a 0. Fallidos, vamos a poner también que va a ser igual a 0. Y puntos que va a ser igual a 0. Todos van a ser igual a 0. Putos, puntos. Animo que putos. O sea, perdón, creo que putos. Después de que sí, pues me equivoqué, putos. Es puntos. Disculpen. Ah, qué desgracia, me equivoqué con esto. Bueno, disculpen. Vamos a poner puntos. Y ahorita sí. Bueno, entonces ya venimos con nuestra variable. Perdón, es que son muy cosquillosos. Cuando me causa risa algo, no mucho me detengo. Bueno, entonces seguimos con lo que es acertado. Muy bien, aquí en acertado. Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner acierto. Va a ser igual a acierto más 1. Y ahora aquí vamos aquí donde dice puntos, que digamos que ya nos pasó. Punto le vamos a poner y una vez un total de 30. Entonces ya no lo tenemos que inicializar acá. Lo vamos a borrar acá esto o lo vamos a comentar como ustedes quieran. Muy bien, entonces vamos donde lo dejen. Va, aquí está acierto. Va, entonces aquí podemos poner así acierto o si no, si no quieren poner tanta la palabra, solo ponen un más y le ponen un igual y un 1. Que va a estar acertado, ¿sí? Entonces acierto. Ahora vamos acá. Y aquí lo que vamos a hacer en el timer, vamos a ver en el timer. Aquí, si va a ser menor a esto, ¿qué es lo que va a pasar acá? De que acá cuando va a hacer esto, siempre me va a jalar la función. Va a jalar esta función que es que está acá, que es esta, ¿sí? Va a jalar esa función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, entonces vamos a quitar esto y vamos a recorrer esto. Bueno, entonces quitamos de acá esto. Vamos a ir al auxiliar como siempre. Nuestro auxiliar va a ser igual a ver, que va a ser de tipo booleano. Vamos a poner el tipo booleano el auxiliar. ¿Por qué? Porque vamos a capturar el tipo de acá. Y vamos a hacer otra función. Vamos a poner public saca puntos. Saca puntos. Public su saca puntos. Vamos a poner acá. Entonces acá lo que vamos a hacer es que una vez realizado el saca puntos, vamos a poner si per va a ser igual a true. ¿Crees que si va a acertar? Vamos a pegar el acierto, va a ser igual a 1 más 1. Y si no. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a incrementar el fallido. Fallido va a ser igual también más 1. Entonces, ahora nos vamos acá y vamos a reiniciar siempre nuestro ver, que va a ser igual a falso. Como es de tipo booleano, va a ser a falso. Nos vamos aquí donde dice t correr, que es el tiempo. Entonces, cuando vaya a ser menor a esto, entonces cuando va a ser menor, que me vaya a hacer que ver va a ser igual a falso. Entonces, si x va a ser menor a esto, va a ser igual a falso. Y acá, en lo que es el personaje le vamos a poner que si le va a dar clic acá, entonces ver va a ser igual a true. Muy bien. Acá ya le estamos sacando el punto. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Y ahorita le vamos a dar verificar, que me verifique. En este caso, la función que hicimos, que es suma puntos, se llama. Perdón, vamos a ver, se me olvidó el nombre que le puse. Y saca puntos, saca puntos. Muy bien, acá vamos a mandar a llamar esa función para que me haga eso, que me va a sacar los puntos que le dimos. De igual manera, acá vamos a poner saca puntos. Vamos a mandar a llamar esas dos funciones pequeñas o esos dos procedimientos. Y ahora vamos a hacer copiar esto, pegarlo. Vamos a pegar este timer, este también. Vamos a poner T, espera. Espera. Aquí le vamos a poner un intervalo de 1000, quiere decir de.
un segundo, de un segundo, todo que vaya a esperar este. Acá vamos a poner que sí. Vamos a poner una variable general otra vez, así como hicimos con el contador. Vamos a máximo. Vamos a ver dónde hicimos el contador. Le pusimos el contador anteriormente. Acá está. No, aquí no tenemos contador. Vamos a poner aquí un contador. Vamos a poner acá un contador. Acá le vamos a poner tipo espera. ¿Qué tipo de integer? Entonces nos vamos a nuestro formulario y aquí donde vamos al timer. Espera, entonces le vamos a poner que este espera lo vamos a inicializar siempre en nuestro formulario. Espera va a ser igual a 0. Muy bien, entonces vamos acá y vamos a nuestro timer espera. Como dijimos que este son cada miles son un segundo. Vamos a poner que si vamos a poner espera va a ser, le vamos a incrementar. Toque espere 8 segundos o 10 segundos. Vamos a poner si espera va a ser igual, mayor o igual a 10. Entonces que timer, timer espera punto stop. Y después lo que vamos a hacer es que me saque de este formulario. Ah, y también que me detenga el otro timer también, el timer recorrer. Y mientras, pero antes de detener el timer recorrer, vamos a guardar estas configuraciones que están acá en otra variable. En más que todo vamos a guardarlo, vamos a poner en cargar, subcargar. Lo vamos a pegar aquí y después lo vamos a mandar a llamar a este formulario para poder reutilizar otra vez este mismo código. Muy bien, entonces ahorita sí, vamos a detener nuestro otro timer. ¿Dónde está nuestro otro timer? Vamos a ver el acertado. Acertado, sacar punto de recorrer. Muy bien, entonces también que me detenga eso y que me tenga T recorrer, recorrer punto stop. También que me lo detenga y que me cargue las configuraciones nuevamente, cargar. Después que me saque de lo que es de aquí del formulario mi.hi y que me saque también que me saque el inicio, el formulario inicio.show. Pero antes de que me saque ese formulario le vamos a mandar un mensaje. Y antes de este mensaje lo que vamos a hacer es el cálculo. El acierto va a ser igual a acierto por, en este caso, por puntos. Y aquí donde dice fallido, que va a ser igual a acierto a fallido por puntos también. Quiere decir que va a ser los 30. Ahora, acá vamos a ir a nuestro auxiliar nuevamente. Y acá de puntos le vamos a poner aquí en puntos no, sino que aquí arriba, porque a punto ya está declarado y está inicializado. Vamos a poner hasta aquí puntaje. Entonces puntaje, al final el puntaje va a ser esto. Puntaje va a ser igual a acierto menos fallido. Entonces ahorita sí vamos a mandar el mensaje box. Vamos a poner acá aciertos. Aciertos va a ser igual a, y le vamos a poner aquí le vamos a poner aciertos. Aciertos, y le vamos a poner una multiplicación, en este caso le vamos a poner dos asteriscos. Después le vamos a juntar ahora le vamos a poner fallidos. Muy bien, acá le vamos a poner también el signo igual y le vamos a poner fallidos. Vamos a poner otros dos asteriscos y después de último le vamos a poner el puntaje final que tuvo la persona. Vamos a poner puntaje final y acá le vamos a poner puntaje. Acá me estoy equivocando, pero ahorita les voy a decir dónde está mi error, que ya lo noté, que aquí le estoy poniendo puntaje anteriormente, pero no tendría que ir esto, sino que solo va a ir así. Entonces aquí estamos y va a tirar una vez realizado esto vamos a recorrer y vamos a nuestro timer espero tiene que inicializar cuando inicie el formulario. Te espero punto start. Vamos a inicializar. Muy bien, entonces aquí vamos a ver, acertado llevo 30, acertado llevo 60, acertado llevo 90. Terminó mi tiempo y acá me dice que, con la gran puchica, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Ay. Miren, acá me salió no me salió cabal el puntaje, ¿saben por qué? Porque, si se dan cuenta, aquí reinicié todo antes de que me haga la suma. Este es un pequeño error que tuve yo. Vamos a poner cargar, le vamos a poner esto. Y aquí,
vamos a poner hasta acá abajo. Cuando ya me haya hecho la suma aquí también, vamos a poner esto. Y después que me oculte esto. Muy bien, ahora sí, vamos a recorrerlo. Muy bien, aquí ya llevo 30 puntos. Aquí ya llevo 60. Vamos a dejar esto que falle. Como verán, acá está. 60 puntos acertados y 30 fallados, que fallé uno. Entonces, total de la puntuación son 30 puntos nada más lo que obtuve. Como verán, ya me tiro para acá. Vamos a ver entonces con lo que es esto. Esto sería todo con este tutorial. Espero que les guste, que les sirva. Nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse.